Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Contacto Vital Univa, este programa que surge de la vinculación entre la Universidad del Valle de Atemajac y Grupo Unidifusión Radio, aquí en Radio Vital 1310 de AM, una onda saludable, una onda de alegría. Y alegremente te damos la bienvenida a este programa. Mi nombre es Alicia Ruiz y te presento a mi compañera Carla Quiñones. Hola, ¿qué tal, querido público? Qué bueno que nos acompañan en una emisión más. Muchísimas gracias, Alicia, por esa presentación tan amena. Claro, empezamos con mucho ánimo, Carla. Ah, claro, como siempre. Como siempre. Y saludamos del otro lado de la cabina al mago de la producción, el señor Efer Orozco, nuestro mago de la radio. A Charlie Flores en los controles, a Sandra Juárez en los teléfonos, que siempre nos está ayudando con esa voz amable a recibir todas sus opiniones, preguntas o dudas que tengan de los temas que tratamos. Así es, y en redes sociales tenemos a nuestra community manager, Ivonne de la Torre. ¿Cómo estás, Ivonne? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, Ivonne. ¿Qué tenemos en redes sociales o cómo se pueden comunicar con nosotros a través de redes? Se pueden comunicar a través de redes sociales con nosotros. En Twitter estamos como @univavital y en Facebook como Contacto Vital Univa. Ahí vamos a estar recibiendo todos sus mensajes, saludos, likes, de todo. En este caso los libros, ¿no? Que sí. También... Que tengan como favoritos, que nos den recomendación. Yo sí ando buscando un libro, entonces a mí sí me recomiendan, por favor. Que nos digan, bueno, es que hay que comentarles, ¿no? Uh-huh. El tema de hoy, tenemos un invitado, obviamente, muy especial que nos va a comentar sobre esto, pero tenemos como, digamos, hoy un doble invitado, porque otro invitado del día de hoy va a ser el libro. De hecho. Vamos a estar hablando sobre el libro, todas sus bondades, si lo podemos ver así, uh-huh. El hábito de la lectura y de, bueno... ¿Leemos o no leemos los mexicanos, Carla? Híjole, pues es que habría muchos puntos que analizar a partir de... Pues precisamente cuando surgió este tema, yo decía, no, realmente ya la gente nos estamos volviendo flojos para leer incluso hasta cosas muy esenciales, letreros que te informan de cosas como muy básicas, pero ya no tenemos incluso esos hábitos, esa falta de atención, como comentamos en algún momento con el especialista fuera del aire, pero sí... Buena pregunta, o sea, ¿realmente qué significa no leer? Así ¿no? es, o leer, ¿qué implica si ser leer, lector? Así es. ¿Tú te puedes llamar lector? O sea, ¿puedes decir orgullosamente, sí, yo soy lector? Bueno, pues ahorita lo vamos a discutir para ver si realmente encajas en ese perfil. Y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, Carla, ¿te parece? Sí, claro que sí, adelante, Alicia. Muchas gracias, Carla. Bueno, tenemos hoy al maestro Pablo Gómez Martínez. Él es licenciado en Letras Hispánicas y con maestría en Estudios Cinematográficos. Y hace un poquito presentó un documental, precisamente que es en el que vamos a basar el tema de hoy, que se llama En la Luna, en el Congreso de Psicología, y trata, pues, básicamente sobre este hábito de la lectura. Así que bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Alicia, por su invitación. Hola, Carla. Y, pues, para mí un placer estar aquí en el programa de Contacto Vital. Pablo, cuéntanos cómo surge o de dónde viene esta idea de hacer un documental sobre por qué la gente lee o no lee. Bueno, precisamente hace 3 años, cuando fue la FIL del 2011, se dio por ahí esta famosa situación del presidente, ¿no? De que le habían preguntado sus libros y él no sabía. Y entonces, para mí ese momento fue como muy importante, ¿no? Porque así como él pudo haber respondido de esa manera tan confusa, bueno, yo creo que muchas personas, si les preguntamos cuáles son sus 3 libros favoritos o los que los han marcado, se van a quedar igual, ¿no? Entonces, yo formo parte de un grupo literario que se llama Los Solos y con el cual, pues, año con año hacemos publicaciones, investigaciones, ensayos, y precisamente en 2012 me tocaba a mí liderar, ser el coordinador del siguiente proyecto. Entonces yo quise hacer este documental, o más bien hacer la propuesta de hacer el documental, basándome en por qué los mexicanos leen. No por qué no leen, sino por qué los mexicanos que leen, leen. Okay. Porque normalmente siempre lo abordamos desde el otro punto de vista, como por qué no leen, por qué los mexicanos no leemos. Entonces yo pensaba que íbamos a aprender más sabiendo o... preguntándoles a los mexicanos que leen, pues, cómo habían empezado, qué libros leían, si trabajaban, cómo encontraban el tiempo para leer, porque, bueno, eran personas que leían más de 10 libros al año. Ese fue como el mínimo de libros que queríamos tener como base.
Y pues así fue, en 2012 empezó toda una investigación de la lectura, empezamos a buscar lectores, yo y mis resto de mis compañeros, éramos como 10 miembros en ese entonces, y localizamos a 100 lectores. Pablo, y en esta búsqueda, ya relacionado como este límite que ponen, que es mínimo 10 libros, como para que Sí. podamos considerar que sí están metidos en la lectura, Sí. ¿encontraron aspectos de la clase social, el nivel educativo o algún otro elemento, el género, que marcara que sí era como muy establecido, que a partir de ahí podemos decir, es que sí, sí leen a partir de primaria o de secundaria o algo que ustedes hayan encontrado como dato más preciso? Pues fíjate que al principio no teníamos como género, estatus social o cierto tipo de características definidas, sino que más bien fuimos encontrándolas al azar. Entonces, sí hay cosas que se repiten. Por ejemplo, la mayoría de los lectores que nos encontramos, casi todos habían ido a la FIL. O la FIL había sido como muy importante en su desarrollo como lectores. Prácticamente la mitad de nuestros entrevistados, al final de esos 100 que encontramos, 50 fueron los seleccionados. Prácticamente la mitad son hombres y la mitad son mujeres. Entonces ahí sí hubo como un balance. La mayoría tiene, bueno, el lector más joven tenía 5 años y la mayor tenía 91. Pero la mayoría pues tienen estudios de bachillerato al menos. Bueno, los niños pues muchos estaban En el cursando la kinder, primaria o la sí. secundaria o el kinder, pero sí estaban estudiando. Algunos tenían estudios truncados también. Yo creo que lo rico fue encontrarnos como diferentes tipos de personas, diferentes tipos de personalidades, de gustos en la lectura. No es algo homogéneo, no es algo que digas todos los lectores son así. No es un estereotipo, vaya. Exacto, y para mí también era muy importante como mostrar diferentes, características, diferentes tipos de personas para que los que vieran el documental pudieran identificarse y pudieran ver que, bueno, básicamente cualquier persona, independientemente de su edad, de su condición social, de su género, puede leer. Oye, Pablo, y bueno, yo sé que lo que te voy a preguntar a lo mejor requiere como de una respuesta mucho más extensa, pero ¿nos podrías resumir por qué? O sea, ¿por qué lee la gente que lee? Primero, por gusto, por placer. Yo creo que un lector es alguien que practica lo que le gusta. Así como un deportista hace deporte porque le gusta, así como un actor actúa porque le gusta. En teoría, pues, queríamos buscar gente que transmitiera como esa pasión, esa magia que normalmente surge al momento de que estás haciendo algo que te gusta. Así como hay gente que le gusta ir al cine, hay gente que le gusta bailar, hay gente que le gusta ver la televisión, hay gente que le gusta viajar. Bueno, hay gente que le gusta leer y combina ese gusto con otro tipo de gustos. O sea, no es nada más yo soy lector y lo único que hago es leer. No, yo soy lector, pero también tengo una familia, también tengo amigos, también salgo, también hago otro tipo de cosas. Entonces, eso se muestra como en la mirada de cada lector que entrevistamos. ¿Y qué podríamos decir que, bueno, entre todos ellos, que bueno, ahorita me doy cuenta que lo equiparo con el deporte que yo practico? Digo, oye, sí es cierto, ¿por qué no practicar la lectura, no? ¿Qué beneficios trae entonces el practicar la lectura y el hábito de leer? Mira, una de las niñas que entrevisté que tenía 9, 10 años en ese momento, en el 2012, que fue cuando rodamos, ella lo dijo muy, muy sencillo. Aumenta tu vocabulario, mejora tu ortografía, pones mucha más atención. Había una niña que era también muy hiperactiva, que todo el tiempo estaba de un lado para otro, pero cuando leía se podía enfocar hasta una hora y estar tranquilita. ¿Por qué? Porque estaba haciendo algo que le gustaba. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que en este sentido la lectura pues te ofrece muchas cosas que ya están dentro de ti, pero que nada más es como una puerta que se abre hacia adentro de ti para profundizar en cosas que ya te gustan.
Muy bien, bueno, pues de momento vamos a un corte y vayan pensando cuál es su libro favorito para que nos hagan alguna sugerencia. Esto es Contacto Vital Univa, regresamos. Empezamos a Contacto Vital, te recordamos las vías telefónicas que es 38 13 13 55 y 38 80 21 81 para que nos puedas compartir lo que hace ratito Alicia te preguntó. ¿Cuál es tu libro favorito? Y por favor, yo sí necesito recomendaciones, ¿en serio? Ahorita que está la FIR, podemos aprovechar para, ajá, para encontrar. Exactamente. Entonces, si me tiene alguna recomendación, de hecho, acabamos de escuchar a Luis Gallo con este sondeo que realizó precisamente en la FIR, con gente que visita en la FIR. Ya vieron que hay de todas las edades y de todos los gustos, como ahorita también nos estaba mencionando nuestro especialista Pablo, pues que no hay exactamente un decir, ah, es que nada más son ellos los que van a leer porque tienen cierto estatus social o cierto nivel académico, no existe. Los libros no discriminan. Así es. Y Pablo, bueno, hablabas de los beneficios, la imaginación, la impresión del vocabulario, pero me viene una pregunta a la mente, ¿la mayoría de los mexicanos leemos o no leemos? ¿Cómo andamos? Pues yo creo que los números en general son negativos. En la investigación que nosotros hicimos, tomamos, por ejemplo, fuentes como la Encuesta Nacional de Lectura del 2012, cosas del INEGI, también de la Cámara Nacional de la Industria Mexicana, y nos dicen que, bueno, por ejemplo, hay 7,000 bibliotecas públicas en todo México y casi todas estas bibliotecas cubren todos los municipios del país. Claro, algunas a veces pues están en malas condiciones o están tienen pocos libros, pero hay... En total, en todas estas 7,000 bibliotecas hay 55 millones de libros. Entonces, tampoco es que haya tan poquitos, pues. México es uno de los mayores productores de libros en Latinoamérica y tiene la feria del libro más grande. Entonces, tenemos números positivos también. Lo malo es cuando ya entran los lectores. O sea, tenemos a veces un poco de la infraestructura. La oferta, ¿no? La oferta. Exacto. Pero, por ejemplo, nada más el 48.5% de los mexicanos mayores de 12 años han entrado a una biblioteca en su vida. O sea, ni siquiera la mitad de los mexicanos, ajá, mayores de 12 años han entrado en una biblioteca. Pero pregúntales que se han ido a la Historia Azteca. Jalisco. Sí. Luego, el promedio de lectura de los mexicanos es de 2.9 libros. Y eso es porque, bueno, se toma más como los que sí leen, acaparan a los que a veces no leen nada. En el país hay 600 librerías, nada más, 600 librerías. Bueno, si contamos también a veces como tiendas comerciales donde también se venden libros y cafés y ese tipo de cosas, llegan casi un poquito más de 1,000, pero son muy poquitas. O sea, hay a veces capitales de estados donde nada más hay una o dos librerías y eso es muy fuerte. Y bueno... En teoría, ya como el dato más duro es que nada más el 2% de la población tiene el hábito de la lectura. O sea, un lector, así como un deportista, tiene el hábito de hacer esto con constancia, con frecuencia. Es verdad que a veces hay momentos en los que un lector, a lo mejor por situaciones familiares, que tiene un bebé o cambia de trabajo, lo puede... exactamente, lo puede como suspender por un tiempo, pero... Siendo lector, este gusto es como, ya te pica algo y ya quieres volver a tomar un libro después de a lo mejor unos meses, pero lo retomas. Entonces, nada más el 2% de la población en México tiene el hábito. Y sí son números negativos, pues, porque está bajando. O sea, cada vez menos gente lee. Entonces, respecto a eso, ¿tú qué opinas de estas campañas que hacen los medios de comunicación fomentando la lectura? ¿Están haciendo realmente su trabajo o no? Pues mira... Yo, mientras estaba haciendo el documental, entrevisté a promotores de lectura también. Ajá. Y ellos decían que, bueno, es algo muy positivo, pero hay dos tipos de promotores, por así decirlo. Ahí están los animadores y están los promotores. Los animadores son situaciones, personas, estas campañas que te animan a leer, te invitan a leer, pero no hay una continuidad. O sea, así como puede surgir una campaña... Hoy, que dura este mes, se puede terminar y ya no sabes qué resultados tuvo. Un promotor es alguien que te lleva, que te guía desde el principio hasta que ya tengas el gusto. Entonces, sí es un proceso más lento, que exige más inversión, compromiso del gobierno, de las instituciones, de los padres y hasta de uno mismo como lector.
Entonces, sí funcionan muchas veces estas campañas que animan a la lectura, pero también tenemos que tener una promoción más profunda. Entre tu documental y a las personas que tuviste ya la oportunidad de entrevistar, ¿encontraste en alguno de ellos obstáculos para la lectura? O sea, que te dijeron, bueno, con esto me topé, y que a lo mejor nosotros también nos vemos reflejados en ellos. Mira, qué bueno que preguntas esto, porque también el documental está dividido en 10 capítulos, y uno de esos capítulos se llama No hay obstáculos. Entonces, precisamente ahí bueno, se muestra como la experiencia de 5 personas. Esta señora de 91 años, ahí sale, ella tenía problemas de la vista, entonces a lo mejor no podía leer tanto tiempo durante el día, pero se la pasaba, no sé, 1 o 2 horas leyendo de todas maneras. Había un chico que nos decía que por problemas económicos a lo mejor no podía comprar cuando era joven libros muy caros, pero compraba libros de 10 pesos, de 5 pesos, los pedía prestados, iba a la biblioteca. Entonces, las bibliotecas son gratis, uno puede ir a la biblioteca, inscribirse, ya te lleva los libros que quieras y los empiezas a leer. Entonces, no hay obstáculos realmente. Había también en este capítulo dos invidentes, dos personas con pues no tenían la visión, y una vez que se hicieron, no nacieron así, más bien por enfermedades se convirtieron en ciegos, y una vez que fueron invidentes, empezaron a leer. O sea, eso fue lo que los cambió, lo que los motivó a leer, a tomar libros. Uno de ellos no tenía la secundaria, la terminó, empezó con el bachillerato, uno empezó a estudiar naturismo, se hizo terapeuta naturista. Entonces, a veces hay cambios que uno dice, esto es negativo, ya me arruinó la vida, y a veces esas son las oportunidades, o más bien hay que verlo como una oportunidad para mejorar, para cambiar. Entonces yo creo que en eso el documental hace mucho hincapié, en que los obstáculos a veces son Están mentales. en nuestra mente, lo acabo de decir. Entonces, por ejemplo, esa cuestión que vemos, por ejemplo, en la FIL, ¿no? Que hay muchos libros, pero muchos de ellos están muy caros, o cuesta, pues, como decidir si me compro un libro, o Como comida, o mañana. la cena, o así, ¿no? Pues fíjate que en muchos casos los lectores hacen su ahorro, así de que ya saben qué libro se van a comprar, cuánto va a costar, yo lo ahorro y ya, me lo compro para la FIL que entra. A lo mejor no voy a comprar todos los libros que quiero, pero también hay esa manía de que voy a tener una biblioteca muy grande para presumir que leo mucho, pero a lo mejor no leo nada de lo que tengo ahí. Entonces es mejor tener coherencia de decir, ok, compro los libros que voy a leer y poco a poco voy incrementando el volumen de mi biblioteca. Pero sí es verdad pues que hay de todo, desde libros de más de 1,000 pesos hasta libros de 100 pesos en ediciones pues más económicas que uno puede consultar. ¿Y hay ventajas o desventajas en esas ediciones? Bueno, yo te lo digo ya porque he visitado la FIL, pero bueno, sigo con esta idea, regresando del corte, aquí nos quedamos. Vamos también con el sondeo que también nos preparó Luis Gallo, ahorita lo vamos a escuchar directamente de la FIL. Que bueno, yo lo que he visto, y lo hemos comentado, que en la universidad los mismos chicos no leen como cosas hasta muy básicas, así como señaléticas o como cosas que te vienen informando algo que realmente necesitas y ya no lo leen, que Folletos, folletos o circulares. ajá, círculos que te dan información de algo en específico que tú necesitas y prefieres ir a la ventanilla y preguntarle a la persona. Desde ahí ya también ya estamos dejando de leer y comentamos fuera del aire. ¿Por qué ocurría esto, Pablo? Bueno, yo creo que son muchas cosas. Hay un cambio generacional muy grande. Cada vez somos más digitales. Estamos más acostumbrados a ver imágenes, a dar likes, a los famosos Vines, o cómo se llaman, unas cosas que duran 7 segundos, que, Sí. o sea, la atención, nuestra atención ya está muy, tiene un déficit, básicamente. En 8 segundos ya nos distraemos y pues un folleto, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que lo leamos, no? Y no estoy justificándolo, yo creo que ese es como el fenómeno que se está dando actualmente, más con los jóvenes. Pero al mismo tiempo están leyendo también más. ¿Por qué? Porque pasan mucho tiempo en redes sociales, porque la manera de comunicarse es por escrito, con mensajes, ahí en el WhatsApp, Las caritas. las caritas escribiendo. Y eso también los hace, pues de algún, no los hace, eso no es ser lector,
pero al mismo tiempo están mucho en contacto con las palabras, con el texto escrito. Yo creo que eso también puede facilitar para que en algún momento cambien, evolucionen, den un paso hacia adelante para otras plataformas. O sea, hay muchos lectores que pues igual están en ese tipo de contacto y después dejan el celular a un lado y agarran su libro y empiezan a leer. O sea, yo creo que más que nada la gente tiene que encontrar el libro que los enganche, que los conecte con ellos mismos, porque a veces si un profesor no está muy bien preparado, te va a dar un libro que no te va a interesar. Aunque al profesor le encante, si no le gusta a los chavos, vas a generar lo opuesto, que rechacen los libros, que rechacen la literatura, y no se trata de eso. Yo creo que un profesor tiene que conocer a sus estudiantes y tiene que saber cuáles son sus gustos, sus intereses, para que se adentren en la lectura y en los libros. Porque libros hay para todos los gustos. Entonces, es cuestión de que, bueno, si tengamos a personas que nos orienten, mediadores que nos empiecen, pues, a recomendar libros adecuados a, pues, para cada uno de nuestros gustos e intereses. Oye, mencionabas ahorita lo del libro electrónico, la era digital, ¿no? ¿Cómo ha afectado la literatura específicamente esta era digital? Pues, en primer lugar, los libros electrónicos son más baratos. Entonces, a lo mejor sí te tienes que comprar un aparato, un equipo para, que va a ser un poco más caro para leer libros electrónicos, pero ya puedes tener hasta 1,000 libros, 2,000 libros en tu lector. Y eso, de alguna manera, pues, a la larga, facilita a que los lectores, pues, no anden cargando con 1,000 libros en la mochila y puedan tenerlo todo en un diseño, pues, más compacto. Eso es positivo. Pero también, bueno, están los románticos, estamos también los románticos, que nos gusta, pues, de repente acostarnos en la cama y tener un libro en las manos, o sentarse en un sillón mientras te tomas un café y estar leyendo y oliendo. Es uno de los olores que a mí más me gusta, el olor de un libro nuevo o el olor de un libro viejo que también este... Que ya tiene su historia. Tiene su historia, ¿no? Exactamente, o que lo abres y le cae todavía arena, ¿no? Porque te lo llevaste a la playa y pues te provoca eso muchas cosas. Yo creo que no tienen que estar peleados. O sea, los dos pueden avanzar, ir de la mano, y las cosas que a lo mejor quieres leer de manera más económica, pues las lees en tu computadora o en tu lector. O las cosas que ya quieres tocar y sentir, pues las compras en físico. Entonces, como decía, ¿no? Esos libros que te cambian la vida, que te enamoran, entonces conseguirlos y guardarlos, ¿no? De forma física y tener el ejemplar contigo. Sí, hay personajes, hay libros, hay autores que se vuelven tus amigos, que se vuelven tus consejeros, que se vuelven tus amantes a veces también. Entonces, hay que... A veces uno se quiere comprar un libro más cuidado, un precio mejor, porque pues... Es como ir a una fiesta, o sea, ¿qué ropa te pones cuando vas a una boda? ¿Qué ropa te pones cuando vas a un baile? Pues no es la misma que cuando andas por la calle. Entonces, a veces es lo mismo con los libros. Hay libros que vas a cuidar más. Atesorar. Exactamente, atesorar. Una vez que los encuentres, pues ya no los quieres soltar. Exacto. Sí. Pablo, pero ¿cómo lo hacemos? Ahorita que mencionabas que alguien que te guíe, que te diga, mira, ve por aquí, este es el libro que te puede entusiasmar. ¿Cómo podríamos encontrar las características para yo definir, este es un buen libro para mí? Y no irnos con la finta de la mercadotecnia de encontrar ciertos libros de ciertos actores o ciertas personalidades que no tienen ningún tipo de formación y ninguna especialidad y sacan su libro y dicen, yo soy el mejor y aquí te van mis consejos. Pues mira, yo creo que un buen mediador debe ser alguien que primero te va a enganchar para que leas o para que escuches. Los niños, que es como la edad recomendable para empezar a formar lectores, primero están escuchando al maestro o a la maestra o al papá, a la mamá, contar una historia. Entonces, a veces sin un libro, a veces nada más el cuento de Caperucita Roja te lo cuento y yo ya estoy escuchando muy atentamente. Entonces, yo creo que uno que empieza a leer, pues siempre es bueno hacerlo como en grupo, compartiéndolo, escuchando la opinión del otro, para que, bueno,
se comparta, hacia algo social. Esté como la semillita sembrada. Bueno, seguimos con esta respuesta después de un corte comercial. Estamos aquí en Contacto Vital. Continuamos aquí en Contacto Vital Univa hablando sobre los libros. Y nos quedamos en el bloque anterior en cómo elegir un libro. Aunque yo he escuchado, Pablo, tú me dirás si es cierto o no, que muchas veces dicen que el libro te elige a ti antes de que tú elijas al libro. Pero bueno, ¿cómo o qué tipo de elementos debemos de tomar en cuenta para elegir un libro? Esta sí es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, si tú vas a empezar a leer, hay mucho, y depende de la edad que tengas, hay ya ciertas colecciones en algunas editoriales que indican, bueno, este libro es adecuado para de tal a tal edad. O a veces, si yo soy muy rebelde y no quiero seguir como esas reglas de, no, yo quiero leer cosas para adultos, pues yo creo que alguien tiene que conocerte muy bien como para recomendarte un libro. Porque a veces me puede gustar el fútbol, voy a una librería y veo un libro sobre fútbol aparentemente, pero lo empiezo a leer y no entiendo nada. Entonces yo creo que aquí sí hay que tener mucho cuidado, mucha atención. Yo les recomendaría que entraran a foros en internet, de que vieran páginas donde se hacen reseñas de libros, de autores. Uno de los chicos que yo entrevisté era un chavo que en su salón era el que recomendaba siempre los libros. Entonces empezó a hacer un blog por internet donde escribía las reseñas para que, bueno, ya sus compañeros leyeran ahí estos libros. O películas que se basaban en libros también, que es también como mucha gente empieza a leer, ¿no? Primero veo la película y bueno, bueno, voy a leer el libro. Y esa también es una muy buena manera de como conectarse con la literatura. Que por cierto, hay que aclarar que el libro siempre es mejor que la película. Y todos te lo van a decir. Hasta la gente que vio la película y le gustó tanto, al momento de leer el libro se enamora todavía más. Entonces, esa también es una muy buena manera de que, a lo mejor, leyendo una novela, un cuento adaptado, eso también jala a muchos lectores. Oye, Pablo, y por ejemplo, el mito del bestseller, esas ediciones que las compra todo el mundo, que agarran muchísima fama, ¿realmente son buenas? Porque hay como esa controversia, ¿no? Que muchas veces dicen, no, es que un bestseller no es realmente lo mejor, o hay casos en que no son realmente una buena literatura, vaya, sino que es como una fórmula comercial que ya está comprobada y lo sacan a la venta. Pues fíjate que yo creo que depende, es muy relativo todo. En el documental muchos de los lectores empezaron leyendo bestsellers. Y sería como un gancho también. Y también es un buen gancho para empezar a leer libros, o sea, quizás menos conocidos o más antiguos o clásicos, pero yo creo que es válido, pues, leer bestsellers. 100 años de soledad, creo que fue un bestseller y es un buen libro, pues, o sea, muchos escritores han dicho que, bueno, fue un libro que los marcó en su adolescencia. Yo también creo que empecé a leer bestsellers cuando era adolescente. Bueno, de niño siempre leía como cosas con dibujos y cosas que me compraban mis papás. Pero yo también tuve como un conflicto al momento de cambiar solamente a letras. Y me rehusé un tiempo. Pero el libro que yo creo que los libros que me engancharon fueron La Historia Interminable, Momo, El Mundo de Sofía, libros que en su época también eran bestsellers para adolescentes, y la verdad eran libros que yo disfruté mucho y que si tengo oportunidad después, pues recomendaría también a mis hijos o a personas de esa edad que a lo mejor siento que les podrían gustar. Yo creo que son buenas a veces herramientas para empezar a leer, pero también yo creo que uno mismo, al momento de continuar con su evolución como lector, pues va a empezar a agarrar otras cosas. Y bueno, en algún momento de la entrevista del día de hoy mencionabas que algunos de tus entrevistados comenzaron siendo lectores porque asistieron a alguna FIL. Desde tu punto de vista, ¿realmente la FIL sí promueve esta cuestión de la lectura o es más la mercadotecnia de los libros? Porque luego uno va creyendo que va a encontrar libros baratos. O bueno, eso sí, a lo mejor libros que no encontramos
en las librerías habituales de nuestra ciudad o de nuestro contexto, decimos, ahí sí la vamos a encontrar, y tómala, bien caros. Pues fíjate que yo creo que la fila ha evolucionado también, y ha cambiado mucho en los años que lleva como feria del libro. Yo me acuerdo que de niño era algo que esperaba año con año, ir a la FIL, porque siempre cada año había una historia diferente, era como ir de vacaciones, ¿no? Te llevabas recuerdos, conocías gente, incluso una vez hasta me hice una novia así de una FIL, así, cuando tenía como 11 años, que nunca más volví a ver en la vida, si me estás escuchando, por favor. Sí, entonces, yo creo que sobre todo en la infancia y en la adolescencia es cuando más te impacta como ver tantos libros, tanta gente, actividades y es muy bonito, pues. Pero sí, a veces uno siente que a veces se enfoca más en números, en producir visitantes, en que haya más asistentes, más que en el mensaje que es la literatura, la palabra. Muy bien, bueno, pues nos encantaría seguir platicando contigo, Pablo, pero se nos terminó el tiempo, así que nos despedimos. Sí, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimo. Gracias a ustedes por la invitación. Hay que seguir fomentando la lectura y agradecemos también a Fer Orozco, el mago de la radio, Sandra Juárez en teléfonos, Carlos Flores en controles técnicos. A nuestra community manager, Ivonne, mi nombre es Carla Quiñones. Mi nombre es Alicia Ruiz y hay que leer. Sí, que tengas un buen día en la FIL.